Jose Maria, you have the floor. 1 million, is possible? Nos han despedido por organizarnos. A lo mejor esto no es importante para mucha gente, porque bueno, todos los días se despide gente, todos los días las empresas contratan gente, pero lo que yo observo es que de un tiempo a esta parte tú tienes todas las obligaciones, tú te tomas muy en serio tu trabajo, pero la empresa a ti no te toma en serio. En un principio no pensábamos que era por eso. En un principio nos creímos que era por el dato, o sea, por la trayectoria que llevas, pero después cuando ves que las personas que estaban en la otra sala eran tus compañeras que estaban en la lista sindical, no sé, decepcionada. Es que no sé si es decepcionada o qué es en realidad. O sea, mal por el hecho de no poder defender lo que quieres. O sea, lo que es que no sé cómo explicarlo. Frustrada también. Creo que nos están persiguiendo porque pues nos hemos querido levantar entre todos los trabajadores que somos allí para reivindicar nuestros derechos, para reivindicar que al menos el convenio que tenemos, de por sí muy mermado, se cumpla y que pues aquello que siempre está hablando con los compañeros de por qué no tengo derecho a las médicas, por qué si voy a un juicio y son buenas remuneradas las tengo que recuperar igualmente, por qué si me corresponden 2 días por operación no me los dan, por qué si a todo el mundo le suben el sueldo yo no tengo derecho, por qué tengo que consentir que me traten como me tratan muchos días o muchas mañanas, por qué con la excusa de tienes que vender porque si no te vas a ir a la calle, tengo que consentir que me traten mal o que me chillen o que me traten como no me tienen que tratar y me falten el respeto. Y básicamente, pues creo que ese ha sido uno de los principales motivos, el reivindicar que somos trabajadoras, pero que somos personas y que no tenemos por qué aguantar eso por un mísero sueldo de 670 euros, que al final llega un momento que ni te compensa el tener que aguantar todo lo que aguantas trabajando. Al final, si nosotras no hacemos nada, nuestros hijos van a ser los siguientes. Y este país se está convirtiendo en un sistema de caciques, de dedocracia, y de que los poderosos tienen todos los derechos y nosotras pues solamente podemos callar y agacharnos. Y lejos de seguir callándonos y agachando la cabeza, pues lo que hemos intentado ha sido intentar no salir de trabajar y quejarnos en una esquina, sino pues dar un paso al frente. ¿Qué podemos hacer? Organizarnos. Bueno, pues por lo visto es donde nos gusta a nuestros jefes. Y por eso estamos aquí, por eso estamos en la calle. Thank you, Juan. Thank you, Philip, for your job durante todos estos años. Y agradecerte todo el apoyo que se ha recibido también por parte de UNI, el reconocimiento que en este mandato hemos tenido UGT y Comisiones Obreras como Libres de Temor por la campaña contra la huelga no es delito, pero es una campaña de acoso a los sindicatos que no termina. Como veis, ahí hay un testimonio de una empresa en la que 9 mujeres valientes deciden organizarse para hacer cumplir su convenio colectivo, para mejorarlo, y lo que reciben es un despido. Un despido que estamos peleando por todos los medios a nuestro alcance, también en los tribunales. Lo que pedimos en este Congreso de UNI es que apoyéis a estas compañeras. Tienen una iniciativa de firmas, de recogida de firmas, que queremos que apoyéis. Y quizá os parecerá una historia pequeña, pero es una historia que va de respeto a la negociación colectiva, va de respeto a la libertad sindical y va de respeto fundamentalmente a la democracia, porque sin libertad sindical no hay democracia posible. Y además es una historia de mujeres. En un sistema de contact center muy precario, mayoritariamente feminizado, y donde 9 mujeres valientes han decidido dar el paso adelante de organizarse para defender sus derechos. Comparado con las cosas que estamos viendo, os puede parecer una historia pequeña, pero como diría Galeano, ¿no? Es una historia pequeña, de gente pequeña, que en lugar muy pequeño de España, en Cantabria, está haciendo cosas pequeñas que son las que cambian el mundo. Muchas gracias a todos.